soldados de Hitler. La guerra relámpago. El fin de la pesadilla. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, surgía con energías renovadas y volvía a rearmarse. Hitler estaba completamente centrado en expandirse y en reparar las injusticias que, a su entender, se habían cometido con Alemania. En este proyecto no estaba solo. Entre sus seguidores más apreciados se encontraba a Hajo Hermann, que más tarde se convertiría en un famoso piloto de cazas nocturnos. En 1918 liberamos Polonia de los rusos. Les dimos la independencia y les dijimos: estos territorios vuelven a ser vuestros. Pero después de la guerra, los polacos se volvieron contra nosotros y nos arrebataron la región occidental de Prusia, lo cual fue una gran injusticia. Queríamos defender nuestro imperio. Un concepto maravilloso, pero totalmente falso, que nos habían inculcado con un propósito determinado. Así convertimos a Inglaterra, Francia y Estados Unidos en nuestros enemigos, y poco después también a Rusia. Prácticamente los inventamos y llegamos a interiorizar hasta tal punto esta creencia que no podíamos pensar en nada más. No deben olvidar que en aquella época recibíamos una educación distinta. Formábamos parte de todo ello y queríamos unirnos a ese movimiento.